Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Salvador Conejo y soy de gimnasia. Yo soy Gisela Rocha y soy igual de gimnasia. Hola, mi nombre es Lorena y soy de la clase de fútbol. Mi nombre es Eduardo Peralta, también soy de fútbol y estamos aquí para hacer retos tanto de gimnasia como de fútbol. No se lo pierdan y acompáñenos. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy tenemos que ver, como es un reto muy amistoso, pues vamos a tener igual una secuencia de calentamientos, una secuencia de técnicas y terminamos con un gran cierre. Entonces, pues nos va a tocar a nosotros abrir este gran reto a los de gimnasia. Entonces vamos a comenzar. Entonces, chequense, nos vamos a colocar con piernas juntas y vamos a colocarnos las manos en las rodillas. Lo que tenemos que hacer con la espalda es bajarla y vamos a flexionar 1, 2 y estirar 3, 4, pero que nuestra espalda se haga lo más necesita que se pueda, ¿de acuerdo? Esto es facilito, ¿ok? Y 1, 2, estiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ahora vamos a cambiar, vamos a poner las manos en el piso y vamos a totalmente hacerlo más profundo. Flexiono 1, 2 y estiro mis piernas sin separar nuestro pecho de las rodillas. ¡Venga, venga! 7, 8 y 1, 2, estiro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y cambiamos con las piernas separadas, ¿ok? Vamos a mover nuestras piernitas. Vamos con el calentamiento. Es muy temprano. Y ahora, vamos a darnos amor, entonces vamos a agarrar una pierna y vamos a abrazarla, ¿ok? Pegando nuestro pecho a la pierna. Bueno, estamos calentando, ¿eh? Sí. Venga, venga. Nos encanta esto. Venga, ahí, traten de estirar sus rodillas lo más que puedan. Si persisten de calambres, hay que detenernos. ¡Cambio, la otra pierna! Venga, venga. Dense amor a su cuerpo, abrazándolo. Muy bien, descanse, muy bien. Vamos. Bien, vamos a seguir con el calentamiento. Vamos ahora al tren superior. Unos calentamientos para brazos. Vamos a hacer círculos hacia atrás. 1, 2 y luego me quedo ahí. 3, 4. Y yo llevo hacia adelante. 5, 6 y bajo hasta el piso. 7, 8, ¿sale? Ok. Va. Y 1, 2, arriba, 3, 4, 5, 6, abajo, 7, 8, otra vez. 1, 2, arriba, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, vamos a subir los dos brazos, nos agarramos el codo y lo jalamos por atrás de nuestra cabeza. Y ahí nos quedamos. Eso, jalen, jalen, que sientan que se estira todo el torso y el brazo. Eso. Cambio de brazo. Jale, jale. Es una manera también para orearnos. Jale, jale. Eso. Vamos hacia adelante. Agarro mis manos, las entrelazo. Y empujo lo más que pueda. Que sientan que toda su columna se hace bolita. Se bolita. Rompe, la mía se rompe. Sin la espalda estirada. Aquí es más como hacer jorobita. Estamos haciendo el casting del jorobado. Eso. Y por último, agarramos ahora atrás y estiramos. Ah, para tratar de cortar los homóplatos atrás. Lo más abajo que pueda. Listo. Muy bien. Ahora vamos a comenzar con un calentamiento más de fútbol. Vamos a empezar, vamos a ponernos todos de este lado, vamos a hacer una filita y vamos a empezar con talones atrás, aquí. No importa que lo hagamos lento, no queremos tanta frecuencia, pero para que hagan más. Dale, regreso trotando a mi lugar y ahora vamos con skipping, igual, no tanta frecuencia, no avanzo tan rápido, aquí, chiquitos. Esa es, regreso trotando. Muy bien, y vamos con bailarinas, aquí igual, chiquitas, eso es, regreso del otro lado con bailarinas, muy bien, seguimos, Lalito. Sale, siguiente, nos colocamos igual como estábamos, los cuatro, de frente. Vamos a cambiar un poco el orden. Sí, 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 sí.
Vamos a retomar la bailarina, pero en nuestro lugar vamos hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Van a hacer 5 veces hacia el lado izquierdo, 5 veces hacia el lado derecho. Paso por atrás, regreso ahí. Ahí un cortito. ¿Sale? Okay. Tiene que ser un poco rápido para que nos sirva el calentamiento. ¿Sale? ¿Listos? 10 veces en total. Sale. Empezamos ahí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es. Muy bien. Siguiente, ahora por adelante, salto cruzado. La pierna adelante cruza a la que tengo de pie de apoyo. Aquí. ¿Sale? Cruzo, cruzo y caigo. Okay. ¿Sale? Igual, 10 veces. ¿Listos? Empezamos hacia el lado izquierdo. ¿Sale? Empezamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso muy es. Bien, muy bien. Y último, con un pie, hago skipping. 5 veces hacia el lado izquierdo, 5 veces al lado derecho. Voy a explicar. Abro y aquí. ¿Sale? 5 veces con el pie izquierdo. Sí, vale. Y después con el derecho. Ahí. Como estuviera trotando, nada más que en una, piso más hacia afuera. Lo mismo, una más. Ahí hacia afuera. ¿Listos? Sale, empezamos. 5 veces al lado izquierdo. Sale. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio al lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. Muy ya bien. Estamos. Empezamos. Perfecto. Ya está nuestro calentamiento. Entonces vamos a comenzar. Entonces, nos vamos a ir ahora a la parte del suelo. Pero en esta parte nosotros ya no vamos a calentar. Entonces vamos a ocupar nuestros super colchones. Y les va a tocar a nuestros competidores del día de hoy. Es por horizontal. Sí. Sí, vamos a colocarlo. Uno aquí y el otro acá. Lo que vamos a trabajar es el siguiente. Se van a acostar en los colchones. Uno va a estar aquí en el piso. Y nos vamos a colocar en codos. Lo que vamos a trabajar son patadas hacia nuestro rostro, ¿ok? Subimos la pierna y bajamos, ¿ok? Vamos a trabajar 8 con cada pierna, ¿de acuerdo? Venga. Entonces, el día de hoy, pues así vamos a comenzar, ¿no? Vamos a demostrar que sí. Entonces, no, no lo mencionamos. Cualquier cosa aquí en la producción siempre tenemos muy buen equipo. De medio, ¿ok? ¿Listos? Y vamos a hacer 8 patadas con cada pierna. ¿Listos? Y 1. Hasta la cara. 2. Siempre que la rodilla no se doble. 3. 4. Sin doblar, 5. Hasta la nariz. 6. 7. 8. Ah, ¿qué me da la otra pierna? Y 1. Costumbre, costumbre. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vamos a ir con, así como estamos acostados. Nos vamos a acostar. Y lo que vamos a trabajar es, vamos a abrazar nuestra rodilla hasta el pecho, ¿de acuerdo? Ahí vamos a darle amor, ¿ok? Y lo más que se pueda, lo más jalado hacia nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Para luego comenzar a estirar poco a poco, ¿ok? Sí. Intenten que su rodilla de abajo. Que nuestra rodilla no se va, ¿ok? Todos los futbolistas que nos están viendo, no se preocupen, también podrían hacerlo. Si ellos pueden, ustedes también. Entonces lo que vamos a trabajar es ahora estirar nuestra pierna, poco a poco. De ser así, pues hasta podemos tener que estirarlo, ¿no? Pero ahí poco a poco. Primero acá. Ahí. ¡Venga! ¡Sí se puede! No, ni se ve que estamos sufriendo. Y cambio. Ahora vamos con la otra pierna, porque si no quedamos medio chuecos, ¿no? Entonces, listos, jalamos y nos abrazamos nuestra rodilla, ¿ok? Primero la rodilla, rodilla, pecho. Ahí pégala lo más que se pueda. Y poco a poco estiramos nuestra pierna. No, hombre, con esta pierna sí parezco como ellos. ¡Qué mi madre! Ya no da más, ya no da más. ¡Venga, venga! Trajeron a la más flexible. Ya no avanza esta cosa. Y súper descanso, ¿de acuerdo? Perfecto, pues así comenzamos nuestro primer reto, ¿no? Lo logramos, lo logramos. Vimos el alma. Perfecto, ahora vamos con el siguiente. Sale, pues vamos a hacer otro reto de gimnasia. Dos van a ser dos de gimnasia y dos de fútbol, ¿va? Ahora vamos a hacer uno más de equilibrio, igual con un poco de flex. Vamos a quitar las pechonetas, vamos a agarrarnos nuestro pie, si pueden, desde aquí. Bueno, más bien, no, desde afuera, desde afuera. Vamos a agarrarlo aquí afuera y nada más intentamos subir.
podamos, ¿va? Y ahí... Con la rodilla súper estirada. Súper, súper estirada. La pueden subir primero acá, pero ya después aquí, súper, súper estirada. Y ahí tenemos que aguantar 8 segundos, ¿va? Ok. Sale. Entonces, con la derecha, nos agarramos y subimos. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Venga, venga! ¡Cinco! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Va! Sale. Con la otra pierna. Sí se puede. A ver con cuál son más flexibles. Y uno, dos, tres, cuatro. Hasta yo me voy cayendo. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, seis. Déjame ver las piernitas, déjame las piernitas porque no. Dale, van ustedes. No se preocupen, ahorita nos desquitamos. Muy bien, chicos, fíjense bien. El primer reto, vamos a estar en nuestro lugar y vamos a estar haciendo brinquitos, tocando el balón. Aquí, sencillo. Aquí. Uno, uno. ¿Va? Ok, dale. Quiero enseñar la pierna. Pero total, 20 en total. 20 en total, dale. A todos los que nos ven, si rompe, si ven que se rompe algo, ¿sí ven que? Es el tobillo, por favor, fondo para pagarlo. Si ven que se va la transmisión, es que le di a la cámara. Dale, dale, dale. 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 7, 18, 9, 20. Eso es. ¡Vamos! ¡Vamos! Van a mantener igual el ejercicio. Ahora, ay, Jesús, a ver. Ahora solamente van a hacer exactamente lo mismo, pero ahora van a pasarse la pelotita de mano a mano, ¿sale? Aquí. Aquí. ¿Sale? Ok, a ver. Dale, dale, si somos tan coordinados. Voy a aplicar la clásica. La de la manzana. Ok, ok, venga. 20 veces. Dale, dale. Dale, empiezo, 20 veces. ¿No? ¡Sí! Bien, ahí está. Punto para vos. Se tenía que vengar, ¿eh? Eso es. No, es que sí está medio complicado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Eso es. Ya, la verdad que no sé ni cuántas llevo, pero ya acabé. Muy bien, claro, bueno, eso. El siguiente, sí, bien, ya es más complicadito, perdóname. Vamos a estar igual, aquí. Pero ahora, boto mi pelota. Igual. 10 botadas y terminamos. 10 botadas. Solo con la mano derecha. Puede ser con la mano derecha, con la mano izquierda, como ustedes lo elijan. ¿Va? Dale. Dale, cuando quieras, empezamos. Cuando quieras, empezamos. No, pues de querer. Eso es. No. Es que es no. Eso es. Ah, de base con la rodilla estirada, obviamente, y la otra.
Ahí me quedo, ¿ok? Igual. Yo creo que pueden unos 10 segundos con esta. ¿Vale? Dale. Lesiones, con cuidado. Ya lo vi. Ah, pues no estamos tan mal, Es que dijo
mames. Es que la M está haciendo medio chuta. Es que no huele, no pasé. Parece M, pero no pasé palitos y bolitas. Pero no hay competencia. Eso es, muy bien. Con eso está bien. Perfecto. Último de esta sección. Un poquito más difícil también. Empezamos a hacer bonito. La idea es que la puta técnica la trabajemos bien. El balón va a estar ahí quieto. Voy a pasar la pierna por adelante del balón, que llamamos bicicleta. Pasamos el balón de la pierna por delante, por fuera, y con la otra hacemos hacia el balón. Ahí paramos el balón. Ahora con la otra pasa por delante la pierna del balón, y con la otra, con la parte externa, lo empuja hacia un lado. Se prende el balón, lo paro, y otra, vez aquí, por delante y hacia acá. Paro. Por delante y hacia acá. Paro. Y por la que sale, ¿sale? Aquí. Por delante con la otra. Por delante con la parte interna. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué manera de conocer nuestro pie? Parte interna. ¿Ah? Ok. Claro, por adelante. Por adelante, ¿eso? Por la interna. Por la otra. Por adelante. Por adelante. Por adelante. Por adelante. Por adelante. Pero ahora. Arriba, ¿ok? Sin agarrar, los arriba.
y lo que tienen que hacer sus brazos es bajar y volver a subir, como un gran círculo. Aquí. Excelente. Ok, ¿sí? Muy bien. Y venga, vamos a ayudarnos con nuestras piernas, ¿ok? Se flexiona y empuja, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Con nuestros brazos y esta intención y nuestra vista siempre al frente, vamos a realizar un salto con giro. ¿Ok? Vamos arriba. Sí se puede. Flexiona rodillas y salto. ¡Eso! ¿Okay? Y la cosa más importante en la gimnasia es que cada salto tienes que quedarte sin moverte. ¿Okay? Okay. ¿Qué es lo plantado? Si damos un pasito, un desbalanceo, o andamos bailando cha-cha-cha, ¿ok? Eso equivale a que no estamos apretados. Entonces, okay, apretamos todo nuestro cuerpo, subimos los brazos, flexionamos rodillas y saltamos. ¡Arriba! ¿Y quedamos? ¡Ahí se mueve! ¡Oh! ¡Yeah! Y ahora más difícil. En el camino, nuestras rodillas no se tienen que separar. Todo junto desde que sale, ¿ok? Desde que sale todo tiene que estar súper junto. Brazo arriba, flexiono, salto. ¡Chico! Ok, nos fracturamos un tobillo, pero solo una vez lo vamos a intentar para el otro lado. Ok. ¿Ok? Están armados del otro lado, yo también. Brazo arriba, flexiono y salto. Muy bien, eso, excelente. Para el siguiente reto. Muy bien. Venga, chicos. Con esa portería, bien, si no me anotan goles, ¿eh? Vamos a utilizar ahora sí la portería. Vamos a hacer un tiro a gol para que sepa un poquito con mayor sabor a fútbol. Pero vamos a utilizar la pared. Pon atención. Vamos a golpear con la parte interna de nuestro pie, ¿sale? Voy a golpear, el balón me va a regresar. Voy a controlar con la misma parte interna del pie. Voy a girar y voy a golpear otra vez con la parte interna para que salga. Okay. Voy a hacer mi ejercicio. Parte interna, el balón. Controlo con la interna, giro y golpeo. Con la otra pierna. Con la otra pierna. Okay. Después cambio. Si golpeo primero con la derecha, si ahora golpeo con la izquierda. Controlo con la izquierda y golpeo con la derecha. ¿Sale? Pero no sí, el portero, ¿verdad? Porque... ahí ponemos a Goya. Sí, claro. A Goya. Ponemos a Goya de aquí, portero. ¿Vale? Las damos primero. A ver, van a ser dos veces cada quien. ¿Vale? Una vez con la izquierda, una vez con la derecha. Una vez con la izquierda, una vez con la derecha. ¿Sale? Ahí está. Empezamos. No te paramos. Ah, entreno con la red. Ándale. No, pues tampoco. No, no, sí, no, 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 con la otra pierna. Híjole, la zurda. Sí, sí, a ver. Dale, fuerte. Los zurdos son los que cobramos más, ¿eh? No, no. Eso es. ¡Y venga! ¡Ah! Muy bien. Directo, amiguito. Ponte el cuello. Muy bien. El siguiente va a ser muy parecido, pero ahora vamos a pisar nuestro balón. ¿Ok? Ahorita fue con parte interna, ahora lo vamos a pisar. Igual, golpeo. Tengo por acá. Tiro el golpe. ¿Ah? Bien. Va,
Igual, como la rodada, empezamos con brazos arriba.
Perfecto. Hacemos un paso largo, que se llama desplante. Paso largo. Cuando pongo mis manos en el piso, una pierna va a subir y la otra no va a alcanzar. Sube, toca y regresa. Okay. Aunque sea más pequeño, sí, porque que sea de allí, aquí, es así. Sí, pero que alcance la otra, ese es el punto. ¿Venga? Sí, claro. Arriba, desplante y pateo. Y aparte respetaron a mi puro rey de la gimnasia. Jamás se colocan las rodillas de recepción. Siempre se colocan los pies, ¿ok? Donde sea, como sea, ¡pam! Excepto si haces muchas acrobacias arriba, hazte bolita porque te va a doler, ¿ok? Pero de momento, así, ¿de acuerdo? Sale, va. Brazos súper, súper estirados, que no se doblen. Súper fuertes. Se van a sentar. Yo siempre me coloco en esta postura sentada. Y van a acostarse subiendo las piernas a sus hombros. Ok, las rodillas a los hombros. Y mi cabeza puede ir por un lateral para que mi cuerpo pase. Entonces, vamos de aquí, me acuesto y pasan mis piernitas muy fácil, ¿ok? Es una rodada para principiantes, ¿de acuerdo? Paso la cabecita de lado. No te preocupes, si realizamos panditas, ¡qué va! ¿Ok? Venga, chicos, ¿listos? Súper fácil. Nos colocamos sentados. Y traumas de la infancia. Cuando me acuesto, tengo que luego llevar mis rodillas a los hombros. ¿Ok? ¿Acabó? Sí, sí. Tengo que pasar. Estos rodillas traten de pasar del otro lado y estar la colchoneta. Ahora, hazlo con la mano y las ojos. ¿Vale? 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 ¿Vale?
¡Eso es moreno! Dale, dale, sigue entrenando. Eso es. Bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso es. Para que la izquierda no nada más sirve para el touch. Dale. ¡Eso! ¡Ah, no! ¡Mira! Perfecto. ¡Perfecto! ¡Ese es! Dominadas, igual. Ahora vamos a utilizar nada más los pies sin que caiga el balón. Vamos a hacer dos dominadas. Una con la izquierda y una con la derecha. Bien. ¿Vale? Dos nada más. Una, dos. Y la recibe con la mano. ¿Vale? Dale. Si ya me salen dos, que me parece que lo van a hacer muy sencillo. ¿Vale? Si ya me salen dos, hago cuatro. ¿Vale? Hasta ahí es el nuestro reto. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí. Pero primero dos. Una, dos. Dos. Y ahora, a ver. ¿Vale? Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Sale. Listos. Vamos. Pero yo ahora me gusta para una, dos. Ahí la agarro. Ya sin botar. ¡Eso! 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 ¡Va! Otra vez, porque si le hizo la primera, a ver, vamos a hacer si a la segunda. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ahora cuatro! ¡Ahora vamos cuatro! ¡Dale! ¿Me vas a cuatro? ¡No! ¿Quién nos viera? ¡Eso! ¡Eso! ¡Va! ¡Otra! ¡Wow!
No te queda más tiempo. Claro, sí. Más allá de una práctica deportiva, está esta activación física que todos los seres humanos y todos los cuerpos tenemos derecho a tener. Entonces, ahí ver cuáles serían como las estrategias en las que una persona con una cierta discapacidad no quede en desventaja en el deporte en el que va a competir. Pero sí necesitamos estos espacios inclusivos para que las personas sin discapacidad, los atletas convencionales, volteen a ver que también el esfuerzo, porque nunca sabemos en qué momento, y de verdad no les deseas nada a nadie,
pero puedan estar en esa condición. Que estos lugares que permiten un deporte recreativo o una actividad física estuvieran obligados por ley a que cualquier persona con discapacidad pudiera ir también a usar el mismo espacio que usamos todos.